Cifras van y vienen, los datos son impactantes, 7 de cada 10 mexicanos son obesos, es decir, el 70% de la población. La desnutrición y la obesidad infantil conviven en México. La prevalencia de sobrepeso y obesidad. La obesidad y el sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso. La prevalencia de sobrepeso y obesidad. México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil. La Universidad de Guadalajara trabajó desde 1995 en la creación de la licenciatura en nutrición. Nos juntamos un grupo de compañeros, de grandes médicos, de grandes nutriólogos, entre los que cabe destacar al doctor, por ejemplo, Francisco Javier Valadez Toscano, al doctor René Crocker Sagastume, a la nutrióloga Claudia Unot Alexander y a muchos otros grandes enamorados de la nutrición. Entonces trabajamos más de un año, finalmente en el 97 aprueban la licenciatura en nutrición en el CUCS. Fue aprobada por el Honorable Consejo General Universitario el 21 de abril de 1997. Iniciando actividades en el ciclo 1997B con el doctor Jorge Segura Ortega como rector, quien nombró como primera coordinadora de la carrera a la doctora Claudia Unot Alexander, que terminó su gestión en abril del 2002. En donde entraron nada más 30 alumnos, que en septiembre de 1997, en donde pues iniciamos obviamente con escasos espacios, escasos libros, escasos laboratorios, y pues tuvimos la oportunidad de ir viendo cómo se iban formando pues todos los espacios, la invitación a los maestros a participar, los alumnos entrantes que iban llegando. De esta primera generación de 30 alumnos, se graduaron nada más 16, y bueno, ellos comprenden la primera generación de la carrera que salió en el 2001. Para mí la carrera fue súper importante porque sentó las bases para todo lo que he podido hacer en el campo laboral, pero también fue súper importante para sentar las bases para poder salir al mundo real, a escuchar las necesidades reales de la gente. Hoy cumplimos 20 años de grandes esfuerzos, la carrera nació grande, pero ha venido creciendo y ha venido ganando prestigio. Muchísimas felicidades. Me encanta saber que nuestros grandes profesores, ahora grandísimos profesores, siguen formando grandes profesionistas en nutrición. Muchas, muchas felicidades. Nos vemos muy pronto. En este ciclo de aniversario 2017B, ingresó la generación 41 con 120 alumnos de un total de 444 aspirantes, con una admisión del 27.03%. Durante estos 20 años han estado a la cabeza de la carrera como coordinadores el doctor Víctor Manuel Fletes Rábago, la doctora Claudia Unot Alexander retoma este compromiso, periodo en el cual se obtiene la primera acreditación de la licenciatura a nivel nacional por parte del CONCAPREN en marzo del 2008. En septiembre de este año toma el relevo la doctora Leina Priscila López Torres, hasta el 2010. Fui la tercera persona que coordinó la licenciatura, sino además fui la primera egresada. Yo estudié en este centro universitario y me ha tocado ver desde estudiante hasta como ahora de este lado de profesor y en su momento de directivo, ver los cambios que ha tenido en el sentido no solo de la infraestructura, sino la incorporación de personas. En el periodo del 2010 al 2013, la coordinadora de la carrera fue la reconocida doctora Bárbara Bismanos Lamot, quien estuvo a cargo de la reacreditación nacional que se otorgó en el 2014.
así como la aprobación, en lo general, del nuevo plan de estudios que fue dictaminado en el 2013. Pues ciertamente México es uno de los países con cifras realmente alarmantes de obesidad, tanto en adultos, 7 de cada 10 adultos con sobrepeso o obesidad, y en los niños 1 de cada 3 también con ese padecimiento. Podríamos, con esa participación y esa formación académica, articular con la población intervenciones para modificar algunos de estos hábitos. Obviamente no es solo la alimentación, es un problema multifactorial. Gracias al esfuerzo y coordinación generado por el rector, el doctor Jaime Andrade Villanueva, con quien se logró la modificación curricular de la licenciatura. A partir de junio del 2013, la doctora Gabriela Macedo Ojeda toma las riendas de la carrera. Les quiero felicitar a la licenciatura en nutrición y pues en particular a todas las personas que han sido parte de su historia, pensando en los estudiantes, en los profesores, en los directivos, todos aquellos que tuvieron la visión desde un inicio para desarrollar esta carrera en el centro universitario. Durante este periodo, en el ciclo 2014B, se dio inicio al plan de estudios actual, el tercero que se pone en marcha en la carrera como parte de su compromiso en la actualización. Además, se logra la acreditación internacional por parte de Grana y la incorporación de la carrera en el padrón de programas de alto rendimiento del Ceneval, con participación anual de la totalidad de la generación egresada cada año, donde actualmente se cuenta con el nivel 1. Desde mayo de 2017 se encuentra a la cabeza de la coordinación la maestra Marta Betsaida Altamirano Martínez. El día de hoy se cuenta con el Laboratorio de Ciencias de los Alimentos, que fue uno de los primeros laboratorios que hubo. También está el área de Laboratorio de Evaluación del Estado Nutricio, que también está cumpliendo 10 años justamente en esta época, ¿no? En noviembre. Tenemos el área relacionada con poblacional, donde han estado trabajando también la cuestión de los huertos, CUCSIN, ¿no? Es que es el Laboratorio de Gestión de Servicios y Alimentos. Y bueno, también estamos con proyectos que si se permite, bueno, pues tendremos una mejor área tanto de ciencias de los alimentos como área de dietología y laboratorio de evaluación del estado nutricio que están en proyecto de mejora. Sin duda alguna, la alta competitividad de la licenciatura en nutrición del CUCS se debe en gran parte al compromiso y preparación de excelencia de sus profesores. Se encuentra que el 17.5% tiene perfil PRODEP. Y actualmente se cuenta con 11 profesores que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, los cuales se mantienen en actualización continua. Es así que gracias a los alumnos de excelencia que ingresan a esta carrera, a nuestros profesores altamente capacitados, instalaciones dignas, apoyos académicos, administrativos y una conciencia activa sobre la problemática social actual y las exigencias del sector salud, la licenciatura en nutrición del CUCS se mantiene a la vanguardia y seguirá formando profesionales de la salud del más alto nivel. Licenciatura en nutrición del CUCS, 20 aniversario.